Corte Informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró la importancia de la reforma educativa y destacó sus ventajas, entre las que se encuentra la magnitud de la inversión en infraestructura, que triplica la realizada en las dos administraciones anteriores. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Mike Dove, renunció a su cargo en medio de la tormenta política provocada por las revelaciones en torno al yerno del presidente estadounidense Donald Trump y especulaciones sobre reacomodos en el equipo presidencial de comunicación. La economía mexicana demostró una resistencia admirable a los desafíos que enfrenta. Por ello, Grupo BBVA decidió elevar su estimado de crecimiento para México de 1.0 a 1.6% para este año y de 1.8 a 2.0% para 2018, afirmó el presidente del grupo financiero, Francisco González Rodríguez. En los primeros cuatro meses del año, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1.919.800 millones de pesos, con un incremento de 8.2% real respecto a igual periodo de 2016, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La estrella de pop Ariana Grande encabezará un concierto benéfico en honor a las víctimas del ataque terrorista en Manchester, en el que estará acompañada de Justin Bieber y Coldplay, entre otros artistas. Una veintena de piezas, 18 prehispánicas de diversas culturas que van del año 400 a.C. al 1400 d.C., fueron restituidas a México de manera voluntaria por una ciudadana estadounidense residente de Florida. Este martes 30 de mayo fueron presentados Miguel Herrera como técnico, Mauricio Culebro en la presidencia deportiva, Santiago Baños como presidente deportivo y Alfredo Tena como el titular de las fuerzas básicas del Club América. Notimex, comunicación global.